Millones de visitantes, 200.000 de esa cantidad visitantes peninsulares, turismo nacional. Adeje es uno de los puntos estratégicos en el turismo del archipiélago canario y también de España. José Ismael Rodríguez Fraga, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, ¿con qué filosofía llega Adeje? En principio, a través de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, con esa fusión, ¿no? Esa unión de esfuerzos. Sí, bueno. Es una de las líneas estratégicas que nos habíamos marcado. Es decir, los municipios turísticos compartimos una serie de problemas y una serie de necesidades que queremos poner en valor para mejorar nuestros destinos, ¿no? Y por eso una de las líneas estratégicas es asociarnos, unirnos, también para estar en los foros donde se debaten los nuevos escenarios turísticos. Esto está cambiando con una rapidez enorme. Y queremos estar ahora mismo en la definición de conceptos como la inteligencia turística, como la sostenibilidad, que son términos clave en el sector, el impacto de las redes y de todas las nuevas tecnologías, lo que se llaman los destinos inteligentes o la inteligencia turística. En todos estos debates queremos estar y queremos aprender y queremos aportar y, en fin, queremos establecer esa idea matriz también de que ni los destinos, ni Canarias, ni España, es de nadie, es de todos, ¿no? Es de todos. Cada uno ejercemos nuestra responsabilidad como mejor sabemos y podemos. Y desde luego juntos, desde la variedad y desde la diversidad, podemos enriquecer mucho ese debate, que yo creo que es muy interesante, muy, muy interesante. La segunda cuestión, pues hemos percibido una necesidad común, compartida, no solamente con los municipios canarios, también con los municipios de España. Hemos estado con la Alianza aquí, hemos trabajado mucho con la Alianza, también sobre esa problemática, que al final la base de esa problemática es la financiación de los municipios turísticos, que multiplicamos nuestra población en algunos casos por 10, por 15, por 20, y sin embargo figuramos como municipios con la población residente que tenemos y tenemos que prestar servicios y además servicios cualificados porque tienen que ver con la imagen turística para poblaciones que son, que son enormes. Esa es otra estrategia. Por lo que se refiere a DG, bueno, nuestras líneas son: un destino atractivo para el visitante y para el inversor, que se renueva, que se reinventa constantemente con incorporación de nuevos productos, tanto en el área alojativa como en el área complementaria. Se incorporan ahora dos hoteles que son respuestas nuevas a necesidades nuevas, diversifican y cualifican la oferta turística y tiran también de los otros, de forma que en ADE se están renovando casi integralmente la mayor parte de los hoteles, que no son muy viejos, por otro lado. Hablamos de renovación hotelera, pero también de infraestructura. El año pasado hablamos del Plan 2020, que quería unir el casco con la zona más turística, más costera. ¿Cómo va? Estamos avanzando en el tema, es un tema ambicioso. Y ya hemos tomado iniciativas que tienen que ver, bueno, pues estamos terminando un gran aparcamiento que necesitamos para poder desarrollar después la interconexión entre las dos realidades, la turística y la residente, de forma que el beneficio del turismo llegue a todo, en el territorio y en la población. Y ese es un objetivo que nos hemos marcado en ADG. Un destino que hemos testado aquí en Fitur, que es un destino de éxito.
y es un destino de éxito, bueno, por el concurso de mucha gente, muchos empresarios que apuestan, que renuevan, que reinventan, que reincorporan, de trabajadores también que se adaptan para dar respuesta a las exigencias y necesidades, y ahí tenemos que seguir también profundizando. Y otra línea que hemos abierto para reforzarla es porque tiene mucho que ver también con las nuevas formas de comercialización. Es decir, si antes todo dependía del tour operador, ahora el cliente ya se hace su propio paquete, busca su propio destino, busca lo que quiere hacer, construye sus propias experiencias dentro del destino, y nosotros tenemos que ofertarle todo eso de manera diversa. Hemos presentado esta mañana lo que hemos llamado Happy Street. Happy Street 360 grados, incorporado a la página web de ADE. Que incorpora pues toda la oferta deportiva, cultural, de compras, gastronómica, que por cierto hemos presentado y hemos reforzado también. Xavier Dentel, el humorista, y además el rally. Y también nuestro patrimonio cultural, tanto el patrimonio cultural monumental como también el intangible, ¿no? Todas nuestras formas de celebración, todas nuestras formas de entender la vida y celebrarla, ¿no? Que eso nos permite mejorar también, porque el beneficio del turismo, como digo, tiene que llegar al residente. Y llega a través de estas cosas, ¿no? Aparte de las mejoras laborales, que por supuesto, pues también en buenos servicios y también en la potenciación de todos estos elementos nuestros, que son los que nos dan identidad y nos mantienen pues ligados al territorio y aquellos con los que convivimos, ¿no? Que por cierto, una vez es plural y muy abierta, ¿no? Sí. En ese sentido, está llegando a la población. El año pasado hablábamos de eso precisamente, ¿no? De los buenos datos económicos, si se están traduciendo también en cifras positivas en el de empleo. Sí, se están traduciendo en cifras positivas en empleo cuantitativamente, pero yo creo que hay que dar un paso cualitativo, en el sentido de que hay que mejorar las condiciones laborales, también las condiciones profesionales, también nuestra gente tiene que prepararse, tenemos que proporcionarles las herramientas a quienes les compite todo esto, herramientas para que nuestra gente pueda acceder a los mejores puestos de trabajo en las mejores condiciones. Y luego también pues las mejoras salariales, las mejoras laborales, la estabilidad, en fin, todo este tipo de cosas que hace que la población perciba ese beneficio y por lo tanto se entregue más y mejor al beneficio que es el turismo, que no solamente es una actividad económica, no lo olvidemos, es una actividad humana también, en el que intercambiamos también con otras personas, convivimos, y eso nos abre también a perspectivas de un mundo más pacífico y mejor. Pues así es ADEGE, un lugar donde podemos practicar deporte, donde podemos asistir a acontecimientos culturales y religiosos como la Pasión de Semana Santa de ADEGE, podemos hacer compras y podemos disfrutar de nuestro ocio y tiempo libre a través de la playa, a través del sol y de los deportes. Sí, efectivamente, y con productos nuevos que tienen que ver también con las nuevas demandas, ¿no? El Expovida, que es un proyecto que se inicia, yo creo que es una respuesta también a esa demanda, y que sin duda cualifica y mejora el destino. Y por lo tanto, bueno, esperamos que ese proyecto avance y realmente dé respuesta a esa necesidad. Josimel Rodríguez Fraga, muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, muchísimas gracias a ustedes. Claro, estamos encantados porque es una presentación que es algo más, es lo que ofrece esta esquina de Fitur, que no es solamente un turismo de diversión, sino también un turismo donde puedes, no sé, comprometerte y escuchar a gente que está comprometida, bueno, aparte de pasarlo bomba. Él estuvo el año pasado, así sí, que ya está. Yo estuve. No, la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Yo estuve entregando uno de los premios a los Javis y primero que el lugar me pareció increíble. Y segundo, pues toda esa gente que se reunió allí para hablar de diversidad, de integración y en un entorno de celebración también. O sea, que fue una experiencia muy, muy, muy positiva y lo recordaba con muchísimo cariño. Así que cuando me lo dijeron, digo, bueno, y además con esta compañía, ¿qué puedo decir? A disfrutar de todo. Y de Arona. De Arona, de Tenerife, de las circunstancias del festival y hoy de estar aquí.
La marca turística Arona ha experimentado en los últimos años una auténtica transformación y además con una seña de identidad, la convivencia, la tolerancia y la sostenibilidad. José Julián Mena, alcalde de Arona, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, muy contento, sobre todo porque justamente eso es lo que queríamos hacer a través de los eventos, hablar de la Arona, de los valores. Y esos son los que ponemos de manifiesto, esos valores que hablan de la hospitalidad de un municipio que es referente y que quiere ser competitivo y sobre todo ha querido pues tener una oferta diversa, variada y ser razones para las que nos elijan como destino turístico y que sigan pues acompañando esos buenos resultados y mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Arona. Este es nuestro objetivo y esta es esa Arona con la que hemos venido hoy aquí a Fitur, una Arona cargada de eventos y una Arona que desde luego pues tiene valores muy destacados, pero que fundamentalmente está totalmente enmarcada dentro de una nueva estrategia que es un segmento de turismo, sin olvidar el familiar, el joven. Y desde luego creo que poco a poco estamos consiguiendo pues que esa estrategia esté dando los resultados esperados y así está en nuestro quehacer diario y todo el equipo que ha trabajado, la concejal de fiestas, en este caso promoción económica también, su concejal al frente también, que ha hablado de la importancia de nuestro tejido comercial y fundamentalmente de nuestro concejal de turismo David Pérez, que también estamos haciendo una estrategia para captar nuevo mercado y mantener el que ya tenemos. Una estrategia, además, muy vital, donde vive la vida es el eslogan, ¿verdad?, de Arona, y además con 22 acontecimientos a lo largo de todo el año, casi nada. Pues sí, casi nada, que esto lo que viene a hacerlo es fortalecer también el destino. Es un destino donde hay un ocio, puedo decir, un ocio saludable, un ocio respetuoso y también un ocio seguro, ¿no?, en este tiempo también de coyuntura. Pues bueno, todo eso forma parte de esta nueva estrategia de Arona y que componen, como dices tú, 22 eventos a lo largo de todo un año. Pruebas automovilísticas, circuitos de surf, Carnaval Internacional de los Cristianos. Es decir, una Arona completa con una oferta que va más allá del sol y del mar y de los establecimientos hoteleros. Nuestro objetivo era que en todos los lugares Arona pues tuviera una presencia natural pero destacada y sobre todo que nuestro turista también pues abandone el hotel y comparta con nosotros y se involucre y que bueno, como se suele decir, que estén llenos de vidas como está Arona, que es nuestra parte fundamental, y llenos de vida está nuestra reina del carnaval. Perfecto, que la tenemos aquí precisamente, María José Chinea, reina del Carnaval de los Cristianos 2017, ¿qué tal? Muy bien. Representando al municipio, ¿verdad? Sí, sí, como debe ser. Estamos con ella. El Carnaval de los Cristianos, que también ha adquirido relevancia y quieren lanzar esa marca también desde esta edición de Fitur 2017, ¿no? 18. Bueno, 2018, efectivamente, el carnaval, lo decíamos antes, un carnaval que congrega más de 30.000 personas, de personas que van en ese coso del carnaval, que arropan, que dan cariño, que dan color a esa Arona de la modernidad. Por lo tanto, nosotros lo que queremos con este carnaval es, pues bueno, este carnaval turístico, fundamentalmente turístico, es exportar esas bondades que tiene nuestro municipio y desde luego también hacer también que el pueblo se acerque y que lo sienta. Y yo creo que ese carnaval es muy sentido en Arona y la prueba manifiesto pues es esta reina que está disfrutando de su espacio aquí en Fitur, pero sobre todo que está hablando de la Arona joven, de la Arona dinámica, que está cosechando pues ese avance que nosotros queremos. Y además cuando hablamos de juventud, hablamos de una franja de los 25 a los 50 años, ¿no? Bueno, y más y sin más, porque yo creo que muchísima gente se siente muy joven, pero sí es verdad que es un segmento en el que trabajamos, que queríamos apuntalar y que lo estamos haciendo de esta manera. Y siempre pensando en, sin renunciar a lo que para nosotros ha sido también fundamental, que ha sido ese turismo familiar, ese turismo que también compra, que también consume, que también hace que la gastronomía de nuestro municipio también quede un buen sabor de boca, pues todo ese digamos, ese segmento de turismo están impresos en la marca de que Arona, donde vive la vida.
En efecto, al principio hablábamos de esos valores, de convivencia, de tolerancia, y un ejemplo de ello también es esa actividad que cita a muchas personas, a muchos turistas y apasionados de la música, de los negocios y de la cultura, el Arona Culture and Business, que se presenta aquí también de la mano de nada más y nada menos que Alaska. Pues sí, muy contentos también porque viene a ser también pues una estrategia que hemos hecho, un segmento LGTBIQ, que era un segmento también que queríamos trabajarlo. Lo hacemos desde las conferencias, desde el respeto a la cultura, desde el respeto a toda esa tolerancia. Por lo tanto, ha sido también un evento que en momentos y en épocas que el turismo no está, digamos, en ese de tope, pues hemos intentado introducir ese tipo de elementos, de polos de atracción. Y qué decir de la Arona Culture Pride, que ya la edición anterior fue una oferta muy potente, pues queremos que seguir consolidándola y exportarla aquí y darla a conocer también. Pues 22 razones para vivir y vivir Arona, que es donde vive la vida. Gracias, José Julián Mena. Gracias a ustedes sobre todo, y gracias también por hablar de nosotros, de esa Arona en positivo y de esa Arona hospitalaria. Gracias, María José. Gracias a ustedes. Guía de Isora se presenta en esta edición de Fitur con 3.500 camas turísticas de capacidad y también con la previsión de ampliar objetivos y, por supuesto, difundir las bondades del municipio, que se extiende desde la cumbre hasta la costa. Pedro Martín, alcalde de Guía de Isora, ¿qué tal? Muy buenos días, bien. Yo creo ajetreados como ustedes en el día de ayer y de hoy, en el que intentamos comprimir en muy poco tiempo pues muchos encuentros y reuniones también aquí. ¿Con qué filosofía viene Guía de Isora? En principio podemos destacar la presencia en este stand de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. Bueno, de alguna manera es una presentación de la Asociación de Municipios. Llevamos un año aproximadamente con esta asociación y lo que queríamos es darla a conocer. Es dar un paso adelante que no intenta dividir ni intenta enfrentarse con nadie. Nosotros seguimos formando parte de Turismo de Tenerife, apoyando a Promotur, pero entendemos que si hay un grupo, como es el caso de la Asociación de Municipios de Canarias, que tiene más de la mitad de las camas de Canarias, pues parece razonable que tenga un espacio donde pueda tener reuniones, donde pueda hacer presentaciones, y que eso, en lugar de disminuir, yo creo que aumenta la potencia promocional de Canarias. ¿Cuáles son los valores de Guía de Isora? ¿Qué ofrece al turista que se acerca a este stand? Bueno, yo creo que ofrece en primer lugar la posibilidad de elegir un destino de primerísimo nivel. Guía de Isora tiene hoteles que están entre los primeros de Europa. Guía de Isora además ofrece lugares donde restaurantes, estrellas Michelin, para el que guste de la gastronomía. Ofrece además una gran variedad de contrastes. Podemos encontrar una zona de costa de playa, con una zona de medianía que en los últimos tiempos se está utilizando muchísimo para hacer deporte. Deportes que tienen que ver con el cicloturismo, que tienen que ver con el senderismo y con actividades deportivas de todo, prácticamente de todo tipo. Queremos aprovechar y rentabilizar también las posibilidades que nos da el mar. Lo estamos haciendo desde hace ya algún tiempo y con éxito a través de la Escuela de Vela. Lo que fue una pequeña escuela de formación ha ido creciendo y ofrece también la posibilidad a turistas de empezar a aprender, de tener un primer contacto con el mar. Y en otros casos, también utilizando nuestras instalaciones, pues hacer campeonatos de Europa, campeonatos incluso mundiales de deportes acuáticos. En ese camino andamos, si le añadimos además pues la tradición que tenemos del deporte del sur en la zona, pues creo que es muy diversas las posibilidades y las alternativas que se pueden tener para pasarlo bien. Deportes, Miradas Doc, por ejemplo, también una cita con la cultura. Miradas Doc, que lo tenemos ya encima, Miradas Doc empieza el día 26... y es un festival consolidado, un festival que en este momento está ya desde hace algún tiempo entre los tres mejores de España. Es un festival que ha conseguido posicionarse además con un mercado potentísimo, es decir, estamos hablando de televisiones de 20, 25, 30 televisiones de todo el mundo que vienen cada año a comprar documental a Guía de Isora. Es la oportunidad también que aprovechamos desde el punto de vista turístico para que esas personas que vienen de fuera nos conozcan también. Por lo tanto, aprovechamos la oportunidad de una oferta cultural con una promoción turística al tiempo.
Guía de Isora, antes que comentábamos, se dirige al turismo de calidad. Tiene 5 gran lujo, ¿verdad?, en su municipio. En este momento tenemos la posibilidad de tener hasta 5 hoteles de gran lujo. Unos ya están funcionando y otros están en tramitación, porque todos los hoteles que se construyan en el municipio, como digo, hemos llegado a la conclusión de que si podemos y lo podemos hacer, pues deberían ser de ese nivel. Estamos buscando además alternativas que no acolmaten todo el territorio. No pretendemos simplemente recaudar licencias. Creo que lo importante es crecer despacio y crecer bien. Y si somos capaces de ofertar hoteles porque tenemos promotores dispuestos a invertir dinero en calidad, pues ese es el camino. Tenemos en este momento en trámite 2 hoteles en Playa San Juan, que llevamos ya un recorrido de 9 años con un papeleo tremendo y con una tremenda carga burocrática, pero avanzamos. Un proyecto en el que esperamos que también avance pronto en Villa Erques, en las proximidades de Adeje. Tramitamos otro en la zona de Varadero, muy cerca de la zona de Punta Blanca. Y en ese camino andamos. Espero que el año 2018 por fin tengamos novedades después de tantísimo tiempo de tramitación, de papeleo y a veces de desesperación de los promotores y del ayuntamiento. El año pasado precisamente hablábamos de la ley del suelo, esa nueva ley de Canarias. ¿En ese aspecto se ha notado algún cambio? Por el momento no, quizás incluso, entre comillas, nos ha perjudicado, porque algunos de los trámites que llevábamos haciendo de acuerdo con la anterior ley, ahora nos han alterado la tramitación que ya llevábamos de estos hoteles. Pero bueno, en cualquier caso, yo repito, creo que 2018 será una oportunidad por fin de despegue de algunos de los proyectos que venimos tramitando desde hace tanto y que tan difícil es explicarle a un ciudadano. A mí me costaría personalmente entender cómo se puede seguir tardando tanto en Canarias desde el momento en que tomas la iniciativa de sacar adelante un proyecto hotelero hasta que ves poner la primera piedra, cómo pueden pasar los años y que nos pueda parecer eso normal. Hablando de primera piedra, y ya por último, uno de los objetivos de Guía de Isora es comunicarse vía mar, ¿no?, vía marítima, a través del puerto de Fonsalía, y también las carreteras, mejorar esas comunicaciones. Supongo que es una asignatura pendiente también. Bueno, las carreteras son una asignatura pendiente de todo Tenerife. Es un verdadero problema lo que ocurre en la TF5. Es un problemón ya lo que está pasando en toda la zona turística, que nos afecta a toda la comarca, la zona de Adeje, Arona, hasta Granadilla, San Miguel. Y desde luego el puerto de Fonsalía, que llevamos hablando de él también otro montón de años. Yo recuerdo que cuando empecé de alcalde ya hablaba del puerto de Fonsalía, y de esto hace 22 años, y seguimos hablando del mismo asunto. Parece que por fin empieza a coger camino y nuestra intención ahora es conseguir que ese proyecto de desarrollo en tierra sea una alternativa que de verdad mejore la competitividad del municipio y que de verdad aporte. Por eso nuestro empecinamiento en que esta no puede ser una zona pues para colocar contenedores, para colocar almacenes. Tenemos que buscar alternativas para mejorar una cosa que creo que, un sector que creo que tiene todavía muchísimo que desarrollar en el sur, y es el sector del ocio. Creo que esa zona próxima al puerto debería poderse aprovechar para que sea un potente motor desde el punto de vista del ocio que complemente a toda la comarca. Guía de Isora, que espera aumentar en 1.100 camas turísticas durante los próximos años. Hemos hablado con Pedro Martín, alcalde del municipio. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hace 18 años que la laguna exhibe con orgullo su calificación como patrimonio de la humanidad. Precisamente en ese sentido, la laguna tiene algo que contarnos, pero no solamente en el histórico, sino en cuanto a fiestas, actividad cultural, de ocio y de tiempo libre. María José Castañeda, concejal de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Con qué filosofía llega la laguna este año a Fitur? Bueno, yo creo que la filosofía con la que venimos nosotros a presentarnos aquí es con la que hemos estado trabajando en los últimos años en cuanto a políticas turísticas. Somos el único municipio patrimonio de la humanidad de toda Canarias. Eso es un galardón que en estos momentos solo ostenta la laguna, y yo creo que ese es el principal estandarte con el que nos estamos presentando. Por supuesto, pues tenemos otras cualidades y otros productos turísticos que se pueden ofrecer perfectamente, como puede ser la reserva de la biosfera.
tenemos sendero, tenemos gastronomía. En estos momentos somos un municipio con una riqueza gastronómica muy potente y no solamente en el casco histórico, sino también en otras zonas del municipio, como puede ser Anaga, con esos caseríos, el Batán Chinamada, o la punta de esa comarca nordeste en cuanto a el paseo, ¿no? La avenida La Punta, Bajamar. Yo creo que bueno, tenemos un complemento turístico que podemos ofrecer y que estamos en esa disposición de llevar a cabo. Y en esta ocasión en Fitur reparten una publicación donde se muestra toda esa actividad cultural de ocio y tiempo libre del municipio, ¿no? Sí, porque bueno, está claro que somos... pues tenemos una oferta cultural muy potente, está claro, yo creo que en estos momentos podemos decir que somos la capital de la cultura en Canarias. Estamos pues con una actividad constante, no solamente en el casco, sino también en el resto del municipio. Y bueno, esa oferta nosotros creíamos conveniente que debíamos de hacerla visible de alguna manera, y estamos repartiendo pues una revista en diferentes establecimientos y zonas de Madrid y también aquí en Fitur. La Laguna Rock and Roll, la fiesta de la música, pero también la actividad de compras mezclada con la cultura, el ocio y el tiempo libre, está en la Noche en Blanco, uno de los estandartes del municipio. Bueno, ahora, y este año en concreto hacemos 10 años, o sea, este sería nuestro décimo aniversario, que también es un área donde que gestiono yo, ¿no? O sea, y eso nos viene bien porque turismo es un área transversal, turismo de por sí, si no tienes actividad cultural, comercial, deportiva, pues no hay nada que ofrecer. Entonces, bueno, afortunadamente, pues en este caso recae sobre mí las demás áreas, y una de ellas es la Noche en Blanco. Este año sería el décimo aniversario, y a destacar yo creo que es importante el hecho de que hayamos conseguido financiación externa con el City 2020. Este año parte de esa financiación de la Noche en Blanco se va a llevar a cabo con esos recursos europeos, y por supuesto mi intención es presentarnos al City 2022, porque evidentemente buscar recursos fuera y que te los concedan, eso yo creo que ha sido muy beneficioso, y estamos en disposición de conseguir el City 2022. La Laguna va por delante. El pasado año nos sorprendían con las gafas de realidad virtual en una feria, Fitur, que dicen es mucho más tecnológica. De hecho, hemos visto muchísimos elementos como robots que nos indican las bondades de los lugares que visitamos o que queremos visitar. Vamos, ustedes ya fueron pioneros el año pasado en ese sentido. De hecho, este año nosotros no hemos presentado ningún producto estrella, porque bueno, ya presentamos la aplicación, tenemos una aplicación para que el turista desde el origen pueda conocer la laguna y saber qué es lo que podemos ofrecer, y también tenemos el tour de realidad virtual, el vídeo de conocer la laguna en una realidad virtual, ya lo presentamos también en otras ediciones, en la anterior edición. Entonces este año creemos conveniente reforzar esas aplicaciones, reforzar esas herramientas que tenemos y consolidarlas, ¿no? Y creíamos que no era muy conveniente presentar algo también. Presentar por presentar tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Uno tiene que intentar ser muy cauto y respetuoso con el dinero que tiene para poder llevar a cabo las acciones. Entonces, este año hemos decidido consolidarlo. Y bueno, hay cosas aquí. Fitur es una fábrica de ideas, ¿no? Yo estoy... Ahora cuando termine, pues voy a darme una vuelta, porque uno va recogiendo... Es cierto que es un escaparate, pero también es una fábrica donde uno ve cosas que dice, ay, qué bien, ¿no? Esto hay que llevarlo para la laguna. Esto yo creo que no hay quien lo pare, ¿no? No. Toda la innovación en cada feria de turismo. Pues María José Castañeda, gracias por contarnos lo que la laguna tiene que contarnos. Exacto, hay que venir a la laguna para conocer un poco de historia de Tenerife. La laguna tiene una historia que contar. Desde la última edición de Fitur, Canarias ha incrementado en 1 millón de visitantes, personas que eligen nuestro destino turístico. Isaac Castellano es el consejero de Turismo del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. La verdad que muy bien. Aquí en Fitur se respira un ambiente de optimismo, que antes decía
que es muy útil, sobre todo porque las jornadas son frenéticas y el optimismo aporta una dosis extra de energía que viene muy bien estos días. Un optimismo que se debe a un ejercicio positivo, porque Canarias está muy bien posicionado en materia turística mundial. ¿Qué ofrece Canarias y cuáles son las aspiraciones y los objetivos para el próximo año? Sí, efectivamente, venimos a Fitur con la mejor tarjeta de presentación, que son las cifras de 2017, en la que hemos batido récord en cifras de turistas. Concretamente, ya lo citaba, 16 millones de turistas han optado por Canarias como el destino ideal. Pero además esto tiene una repercusión y me gustaría destacarlo también en la generación de empleo. Concretamente en el tercer trimestre de 2017 el empleo directamente vinculado al turismo se situaba en 253.000 empleos, y esto es muy positivo porque además tenemos presente que la industria turística es capaz de tirar del resto de actividades económicas que se desarrollan en nuestra comunidad autónoma. De hecho, esa es una de las labores que venimos desarrollando por parte del Gobierno de Canarias a través de programas como Crecer Juntos, que desarrollamos de forma conjunta en la Consejería de Turismo y de Agricultura, en la que se pone en valor el producto local para incorporarlo al sector turístico. El reto no es solo batir cifras de llegadas de turistas, sino incrementar el valor añadido vinculado al sector turístico, y esto lo conseguimos precisamente incorporando nuevos productos, alcanzando nuevos segmentos de mercado y en definitiva haciendo que aquellos que vienen pues también gasten más en destino. Siempre que venimos a Fitur hablamos de conectividad aérea. Este año hemos tenido algunos sobresaltos con el problema que ha habido con algunas compañías aéreas. ¿Qué perspectivas y qué reuniones se mantienen siempre en Madrid para ampliar esas líneas turísticas vía aérea? Efectivamente, buena parte de la agenda que hemos desarrollado o que estamos desarrollando en Fitur está relacionada con las reuniones con diferentes aerolíneas para analizar la situación del mercado. Tenemos presente que la quiebra de importantes aerolíneas como Monarch, Air Berlin o Niki han tenido un efecto a corto plazo que es indudable, que ha mermado la conectividad con países tan importantes en la emisión de turistas como son el Reino Unido y Alemania. Sin embargo, también tenemos que decir, y esto es un argumento que ponemos sobre la mesa, que no existe una correlación exacta entre esa pérdida de conectividad y la demanda de paquetes turísticos. Especialmente paradigmático en este sentido es el caso alemán, en el que a pesar de esa pérdida de conectividad se ha producido un incremento en la demanda de paquetes turísticos muy importante con respecto a la temporada de verano, concretamente un 12%, y entendemos que esta demanda constituye un gran atractivo para que la pérdida de conectividad fruto de la quiebra de estas aerolíneas se pueda ser cubierta por otras que entiendan que existe una demanda importante detrás del destino Islas Canarias. En esta edición de Fitur ya hay varios municipios que, digamos, se escinden del stand de Canarias con otra filosofía turística de promoción. En ese sentido, ¿cómo encaja el Gobierno de Canarias, Promotur, la consejería a la que usted representa, que haya poco a poco un goteo de municipios que vayan haciendo esa promoción por su lado? Entiendo que, digamos, esta polémica es más mediática que real desde el punto de vista de la promoción del destino Islas Canarias y del posicionamiento de la marca. Entendemos que la marca Islas Canarias es un paraguas para el conjunto de las islas de nuestro archipiélago y para sus 88 municipios, y en él se hayan representado absolutamente todos. En este sentido, creo que no ha habido tanto un cuestionamiento de la estrategia de promoción. De hecho, he escuchado manifestaciones en este sentido de que todos los municipios, incluidos los que han decidido optar por un stand propio, se sienten también representados en el paraguas Islas Canarias. Más allá de eso, ha habido reflexiones en torno a los espacios del stand Islas Canarias, que además se concibe como un marco de trabajo para profesionales, pero repito, creo que esta polémica es más mediática que real desde el punto de vista de lo que es la promoción turística de Canarias. Finalmente, hay determinados mercados del Mediterráneo que están volviendo a recibir más turistas. ¿Cómo puede influir esto en Canarias y también el Brexit? Estamos con dos frentes. Evidentemente tendremos que analizar todas las coyunturas posibles,
Pero sobre todo confiar en aquellos elementos que han hecho competitivos a las Islas Canarias, que nos han hecho alcanzar esta posición de liderazgo a la que hacía referencia anteriormente. Además, poner de manifiesto además que contamos con un gran aval con respecto a la satisfacción que obtienen aquellos que deciden visitarnos, que es que el 76% de nuestro turista es repetidor. Y eso da muy buena cuenta del buen producto que ofrecemos, que es fruto de unos envidiables recursos naturales que son absolutamente únicos en el mundo, pero también del trabajo de excelentes profesionales que en el sector hacen todo lo posible por mantener esa posición de liderazgo. En cualquier caso, tenemos que decir que las cifras récord en el año 2017 se han producido en un escenario en el que ya ha habido cierta recuperación en los países de la cuenca mediterránea. Bueno, pues se siguen sucediendo esas reuniones para seguir aumentando ese tráfico aéreo con el archipiélago canario, abriendo esas rutas y, por supuesto, pues entrando a la actividad también empresarial para invertir en el archipiélago canario. Isaac Castellano, muchísimas gracias por acompañarnos, consejero de Turismo del Gobierno de Canarias. Muchas gracias a ustedes por dar difusión a esta feria. El periódico El Día se distribuye en este stand de Canarias con 64 páginas a todo color, con reportajes y entrevistas, todo un compromiso con la situación turística de Canarias. Estamos en el stand de Canarias, precisamente con el director de contenidos del grupo de comunicación El Día, José Moreno. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Guillén? Buenos días. ¿Cómo estás? Como cada año, ese compromiso con esa actividad turística de Canarias del grupo de comunicación El Día, ¿no? Sí, sobre todo con difundir todo lo que se haga aquí y la presencia de todos los municipios que quieran estar, porque hemos visto este año cómo han venido muchos municipios que quieren publicitarse de alguna manera lo que hacen aquí en Fitur, y hemos desplazado pues todo el equipo del grupo de comunicación El Día, tanto la radio contigo y sus crónicas, como la televisión, para poder recoger imágenes de lo que aquí se hace, o el periódico, que incluso hacemos una tirada especial aquí en Madrid con alrededor de 64 páginas que hemos traído, y que además lleva por delante un suplemento especial, ¿no?, con la actividad que hay en Fitur. Desde luego, para nosotros sigue siendo tan importante como para el resto del archipiélago, sigue siendo nuestra principal industria, ¿no? La verdad es que resulta curioso ver este periódico El Día en manos de los distintos visitantes, no solamente de este stand de Canarias, sino también de este pabellón, el 9. Sí, me he quedado un poco asombrado porque he visto a gente por ahí con el periódico que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Que bueno, que no sé si las cosas de la CEC y de la RIC la van a entender igual que los demás, pero sí me he dado cuenta que aquí viene todo el mundo a promocionar lo suyo. Por ejemplo, me ha sorprendido en el stand de Ceuta o de Melilla que publicitan incluso a los militares, ¿sabes? Que son dos plazas fundamentalmente militares, que lo que tienen es mucho cuerpo y sobre todo especial del ejército y tal, y me queda asombrado que la promoción que hacen también es de eso, o sea que todo eso va girando en torno a lo que cada uno tiene. Lo nuestro, lo principal, es la industria del turismo, pero evidentemente un grupo de comunicación como El Día también, ¿no? Por supuesto, muchísimas gracias, José Moreno. Ese compromiso del grupo de comunicación El Día a través de radio, televisión, eldia.es, y por supuesto del periódico El Día, protagonista en este segundo día de actividad de Fitur. A Isabel II del Teatro Real llegó una representación del Carnaval del Puerto de la Cruz, con uno de sus ingredientes más populares, el Mascarita Ponte Tacón, donde una quincena de corredores disfrazados sobre plataformas de más de 8 centímetros superaban distintos obstáculos ante la mirada de los transeúntes del centro de Madrid. Un acontecimiento carnavalero en el que, en su entorno habitual, participan alrededor de 500 personas y es seguido por más de 30.000. Oh!
Sin duda, esta es una de las imágenes que quedarán en nuestra retina tras esta edición de Fitur 2018. El Mascarita Ponte Tacón desde el Palacio Real, bueno, desde el Teatro Real, la Plaza Isabel II de Madrid. Una vez superados todos estos obstáculos, se han coronado, han subido al podio los distintos miembros o miembros, como decía una de las ministras de hace unos años, de este circuito, de esta gincana que se celebra en las calles del Puerto de la Cruz, calles empedradas, pero por lo menos aquí sí tenemos los obstáculos reducidos que suelen tener en el carnaval. Dentro de muy poquito se celebra el carnaval del Puerto de la Cruz y aquí tenemos ¿a quién? La mascarita más tenaz, que es Star Warra. Star Warra. Pero yo creo que en esta ocasión en Madrid les ha servido para hacer alguna que otra trampa, porque he visto demasiadas tiradas al suelo, empujones. Os cuento, normalmente en el puerto pasa eso. Entre todos empezamos a caminar, como son mucha gente la que se presenta, pues siempre hay tropezones y caídas, pero siempre simpáticas. Nunca van a darse golpes ni nada, al revés. Es para que la gente se ría y se lo pase bien con los tacones. Es finalmente la finalidad, redundando en la palabra, es que se lo pase todo el mundo bien y se diviertan. Nos comentaba Fernando Pérez hace un momentito que existen otros maratones en Estados Unidos, en Nueva York, y muy cerquita de aquí, en Chueca. Sí. Pero este es el más veterano. El más veterano, además, con diferencia. Sabemos, tenemos constancia de que existen, bueno, por las redes sociales, maratones de este calibre, como el del Puerto de la Cruz en Nueva York, Chicago, en ciudades canarias como la de Telde, en Gran Canaria, o incluso aquí en Madrid, en Chueca, pero ninguno de ellos alcanza la veintena de años. El Puerto de la Cruz este ya suma 24 años y estamos al borde ya de las bodas, o sea que le cumplí aniversario por todo lo grande, por todo lo alto. Y en breve ya entrenando, ¿no?, para la próxima edición. Sí, porque ya nos queda prácticamente menos de un mes. El día 16 de febrero ya estamos ahí en el Mascarita, en el Puerto de la Cruz esta vez, dándolo todo. Que cada año da un salto más grande. Dimple Melwani, ¿qué tal? Concejala de Turismo de Puerto de la Cruz, ¿qué tal? Muy bien, tú lo has dicho, un municipio turístico pionero y este año con muy buenos datos turísticos, muy buenos indicadores. Tú has hablado de turistas, número de turistas alojados, eso es importante. Llegamos a cifras superiores a 900.000. Esas son cifras que no alcanzamos desde el 2008, pero bueno, eso acompaña a otros indicadores como pueden ser el empleo turístico, el RevPAR, lo que es el precio medio, que también acompañan esa evolución que estamos viviendo, efectivamente. López Afonso, alcalde de Puerto de la Cruz, ¿qué tal? Muy bien, francamente bien. En una tarde de celebración, como bien apuntabas, donde hemos querido exportar algo muy original, muy genuino del Carnaval de Puerto de la Cruz, en este marco incomparable que es la Feria Internacional de Turismo Fitur, pero hemos querido dar un paso más y esta mañana teníamos a las mascaritas en IFEMA, pero esta tarde aquí en la Plaza Isabel II, delante, como bien apuntabas, del Teatro Real, para reproducir a pequeña escala lo que es el Mascarita Ponte Tacón, la prueba por excelencia del Carnaval del Puerto de la Cruz. Desde luego, y que ha tenido una expectación impresionante, ¿eh?, como también hemos podido recoger en nuestras imágenes. Francamente, yo creo que el objetivo con eso se ha cumplido. Nuestra intención era visibilizar que nuestro destino turístico contempla un abanico amplio de ofertas, entre las cuales se encuentran nuestras fiestas y tradiciones. Qué mejor que sacar a la luz la parte más singular de nuestro carnaval, la que más se diferencia del resto, la que es única en el puerto y la que es susceptible de generar, pues, la expectación que hemos visto esta tarde, efectivamente. Bueno, el Puerto de la Cruz que llega hasta Fitur con su variedad, ¿verdad?, de actividades. Por ejemplo, el turismo de salud es uno de los elementos que han destacado en esta edición, ¿no? Sí, bueno, esos fueron los inicios del turismo en el Puerto de la Cruz con la apertura del primer hotel sanatorio en 1886. Sí, es verdad que estaba enfocado más a un turismo médico y ahora ya cada vez más personas incorporan a sus viajes experiencias relacionadas al bienestar. Es un mercado a potenciar que está creciendo a un ritmo a nivel mundial, pues muy bien. En España, por ejemplo, el crecimiento anual es de un 20% y el Puerto de la Cruz tiene las cualidades perfectas de clima, de paisaje, de oferta de ocio complementaria para atraer ese tipo de turistas. Es un turista de alto poder adquisitivo y yo creo que es importante que hoy hayamos formalizado aquí, además en el marco de Fitur,
una de las ferias internacionales más importantes, y siendo el mercado nacional nuestro mercado potencial en el Puerto de la Cruz, pues la firma de este convenio con la empresa MBSker, que sin duda, y con 6 hoteles referentes en el Puerto de la Cruz, que va a poder permitirnos diversificar esa oferta turística, incorporando servicios de turismo y bienestar en nuestro municipio, y aparte aprovechando los inicios, el momento de reposicionamiento turístico que nos encontramos y las oportunidades de futuro que nos podemos encontrar a nivel de turístico. Bueno, la verdad es que el Puerto de la Cruz ha ido actualizándose también. Hemos visto cómo se renovaba el Paseo San Telmo, como muchos hoteles también, la planta hotelera se va renovando poco a poco. La calle Quintana hace muy poquito también se reabría al público. ¿Qué actuaciones se están realizando en las calles para adaptar pues a la realidad, ¿no? De la población el Puerto de la Cruz, todos los elementos arquitectónicos? Bueno, pues cuando iniciamos el proceso de reposición del destino y su rehabilitación urbanística, teníamos claro que junto a la inversión que había que estimular en el ámbito privado para renovar la planta alojativa, también teníamos que acometer desde el ámbito público una inversión importante en la mejora del espacio público turístico. Un espacio trascendental para articular nuestra oferta, porque nuestro cliente pasa mucho tiempo en la calle, pasa mucho tiempo consumiendo nuestra oferta de servicio, pero necesita un entorno agradable. Por tanto, hemos iniciado con estas dos actuaciones, como quizás las más señeras de los últimos años, un proceso para ir paulatinamente renovando el espacio público, de tal suerte que en la actualidad se encuentra en renovación un espacio público muy importante, una zona turística también singular del municipio, como es la zona de La Paz, en este caso el Paseo de la Costa, y son múltiples las intervenciones que se están realizando en estos momentos para dar esa imagen de homogeneidad, de calidad entre la oferta privada y también el espacio público. Siempre que se acude a Fitur, a una feria como esta, donde se habla de turismo, se intenta pues entablar conversaciones, ¿no?, con empresas, se habla siempre de conectividad, y Puerto de la Cruz, por ejemplo, está de celebración porque también va a acercar a un tipo de turista, a un perfil turístico, concretamente de la península ibérica, procedente de Portugal, gracias a una nueva línea que se inaugura. Bueno, sí, la verdad que una de las primeras reuniones que hemos tenido en Fitur, ya nos han comunicado una línea aérea que ahora va a iniciar dos conexiones semanales entre Lisboa y el Puerto de la Cruz, bueno, el norte, del IFE Norte, pero que son clientes potenciales al Puerto de la Cruz. Siempre ha habido una vinculación especial desde los inicios del turismo entre Portugal y el Puerto de la Cruz, además una vinculación bastante fuerte, y es un perfil que elige siempre el norte por su oferta de ocio tranquila, por poder pasear, es un turismo que le gusta, y por la situación sobre todo turística del Puerto de la Cruz, porque es el núcleo de donde salen muchísimas excursiones en cuanto a cercanía. Este es el perfil del Puerto de la Cruz, el que hemos podido constatar, palpar en esta edición Fitur 2018, y en breve ya el Mascarita Ponte Tacón y el Carnaval del Puerto de la Cruz ya sobre el terreno, ¿no? Efectivamente, pues sin solución de continuidad abandonamos Fitur y nos metemos de lleno en el Carnaval, y efectivamente creo que esta acción tenía todo el sentido del mundo, porque el mercado nacional se ha comportado muy bien con el Puerto de la Cruz en los últimos 2 años, especialmente este último, hasta tal punto que de la cifra total de visitantes nacionales que llega a Canarias, que el año pasado se cerró en 1.700.000, más de 400.000 eligen el Puerto de la Cruz. Estamos hablando de una cuarta parte del total de los que vienen a Canarias. Por tanto, es un mercado que tenemos que estimular, que tenemos que cuidar, y estas acciones que hemos intentado plasmar en esta edición de Fitur creo que obedecen a ese criterio de tener unido al turista nacional a lo que pasa en Tenerife, a lo que pasa en el Puerto de la Cruz. Y en ese calendario el Carnaval es el hito más importante y también el más inmediato. Dimple Melwani, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, como siempre un placer, y sobre todo gracias por acompañarnos aquí en este escenario magnífico en el corazón de Madrid. López Afonso, muchísimas gracias también. Muchas gracias a ustedes.
Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.